Bienvenidos al blog del crochet. Hoy vamos a hacer una carpetita muy sencilla que les voy a pasar a explicar. Comenzamos con un punto corrido y en ese anillo hacemos 7 varetas y entre una vareta y otra hacemos 2 cadenitas. Esa es la primera vuelta. La segunda vuelta hacemos sobre las 2 cadenitas de la vuelta anterior, hacemos 4 varetas. Hacemos las 4 varetas y después una cadena y después 4 varetas. Eso así es la segunda vuelta. Cerramos esa hilera con un punto corrido. La tercera hilera. Sobre cada vareta hacemos las varetas simples y luego hacemos 4 o 5 cadenitas. Sobre cada vareta hacemos las varetas de nuevo y 5 cadenitas. Eso así para toda la vuelta, cerrando con un punto corrido. Bueno, ahora sobre cada vareta de la vuelta anterior se hacen 4 varetas, pero se cierra de una sola vez. Cerramos las 4 varetas, pero dejando las varetas en la aguja. Ahí se cierra de una sola vez. 9 cadenitas. Y así se repite toda la hilera. Toda la vuelta. Hacemos una cadena de 3 y después hacemos sobre cada cadenita de la vuelta anterior media varetas, todo completo la hilera. Cerramos con un punto corrido. Hacemos el cambio de hilo. Vamos a hacer
todo punto corrido sobre las cadenitas que quedaron anteriormente, en la vuelta anterior. Una vez terminado la hilera, se atan los hilos rosas y luego cortamos. Sobre cada media vareta de la vuelta anterior, usando el hilo rosa, levantamos el hilo que quedó en suspenso, el blanco, y hacemos una hilera completa de varetas simples. Y cerramos con un punto corrido. Luego hacemos dos puntos corridos y comenzamos, levantamos tres cadenitas para hacer una vareta y hacemos tres varetas más. Hacemos dos cadenas salteando y pinchamos salteando una vareta de la vuelta anterior. Hacemos cuatro varetas. Luego hacemos cuatro cadenitas y así seguimos toda la hilera. Cuatro varetas, salteamos uno y después cuatro varetas. Comenzamos la próxima hilera y hacemos sobre cada vareta, las cuatro varetas de la vuelta anterior, hacemos varetas simples. Después las dos cadenitas hacemos dos varetas y después otras cuatro varetas sobre cada vareta de la vuelta anterior. Hacemos siete cadenitas y así completamos la vuelta. Sobre las cuatro varetas de la vuelta anterior hacemos puntos corridos. En la última, sobre la última vareta, levantamos tres cadenitas y dejamos en la aguja. Después hacemos sobre cada una de las varetas, tres varetas siguientes, levantamos las varetas y dejamos sobre la aguja y sacamos de una sola vez. Así hacemos seis o siete cadenitas y pinchamos haciendo varetas separadas por dos cadenas. Pinchamos en la cadenita de la vuelta anterior, bien en la mitad. La última hilera se hacen los piquitos, que son tres cadenitas y cerrado con un punto corrido. Gracias por ver el video. Dejen sus comentarios en el blog y Facebook.
y por favor suscríbanse a mi canal de YouTube. Hasta la próxima, amigas.